Muy buenos días tengan ustedes cada uno de en vuestros corazones. Es para nosotros una gran bendición poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a nuestro Padre que nos da la vida y podemos iniciar este día meditando, reflexionando, trayendo a nuestro corazón, trayendo a nuestra alma un consejo, una palabra para nuestro ser. Y tengo clara convicción que la palabra que el Señor envía a nuestros corazones genera vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando la palabra de nuestro Padre Dios es sembrada en nuestros corazones, dice la Escritura que nuestro Padre cumple el propósito, cumple el objetivo de que esa palabra que es sembrada generará un fruto, un resultado, una transformación, una sanidad, un bienestar a vuestro ser. La Escritura nos habla de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así es que esta mañana tengo clara convicción que nuestro Padre Dios hará milagros, enviará respuestas. El Señor interviene de manera sobrenatural en los asuntos que tú tienes, porque para Él no hay nada imposible. Para nuestro Padre Dios todas las cosas son posibles. Todas vuestras peticiones, vuestras necesidades, las estaremos registrando en el reloj de oración. Y estaremos pidiéndole al Señor a favor vuestro. Y antes de que termine la transmisión, estaremos haciendo una oración a favor de cada una de vuestras peticiones. Y hay que confiar. Hay que tener esa fe en nuestro Padre, ya que Él envía la pronta ayuda, la ayuda oportuna para cada uno de vosotros que sois sus hijos. Así es que tenga usted confianza, no está solo, no está sola. Dios está a su lado y Él está al pendiente de cada una de vuestras peticiones. Pues en esta mañana vamos a continuar con esta serie de estudios que el Señor nos permite desarrollar para ir conociendo cada día más a nuestro Padre Dios, para ir conociendo esas manifestaciones que Él tiene para sus hijos, para su pueblo. Es de suma importancia que como hijos de nuestro Padre Dios tengamos el conocimiento de su voluntad, sepamos cómo agradarle, tengamos esa alegría al acercarnos a Él y tener también mucho cuidado con no violentar o traspasar linderos que generen un malestar en el corazón de nuestro Padre Dios. Estamos viendo 72 manifestaciones de nuestro Padre. Hoy nos toca ver la octava manifestación, lo cual está compuesta por tres letras hebreas, que es la Kaf, la Hei y la Taf. Y esto lo encontramos en el Salmo 119, versículo 75. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dentro de los salmos, dentro de algunos versículos de los salmos, hay 72 salmos que componen, que manifiestan estas 72 manifestaciones, estas 72 operaciones. El número 72 en el lenguaje hebreo representa a la palabra Hesed, la bondad. Estamos viendo entonces la bondad del Padre.
Y entonces, en este versículo 119, capítulo 119 de Salmos, versículo 75, dice la siguiente declaración. Yo sé, fíjese, qué importante es tener el conocimiento, dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. Cuando nosotros vemos esta declaración del rey David, el conocimiento de que nuestro Padre Dios es un juez supremo, es un juez justo. Y cuando Él hace la revisión, cuando Él hace la supervisión, cuando uno tiene que otorgar uno los resultados de aquello que se nos ha encomendado, nuestro Padre Dios recompensa, nuestro Padre Dios valora el esfuerzo de sus hijos. Dice el libro, la carta a los Hebreos, que Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidarse del amor que habéis mostrado hacia su obra sirviendo a los santos. Él todo lo tiene contabilizado, registrado. Y vemos cómo el rey David tenía este conocimiento, por eso decía, yo sé, Señor, que tus juicios son justos. En nuestro Padre Dios no habita la injusticia. Y entonces cuando el ser humano es pesado, es pasado a la balanza, en ese momento el peso, en ese momento la contabilidad entra en acción. Y vemos cómo en la suma de estas tres letras, Kaf, Hei, Taf, nos da un resultado de 425. Y reduciendo nos queda el número 11. Esto nos habla entonces que lo que revela en este versículo 75, la aflicción por la cual estaba pasando el rey David, esa aflicción, ese problema, esa circunstancia adversa, venía y era permitido por el juez, el padre que es juez, por un padre que comienza a corregir el 11. ¿Y qué representa el 11? En algunos textos de la Biblia, no voy a mencionarlos, pero están registrados en el libro sagrado de lo que representa el 11, y el 11 representa la inactividad, la ociosidad, la desorganización. Estoy hablando del 11 en el plano negativo. Acuérdense que todo tiene un plano que es positivo, pero en el plano negativo, el número 11 es inactividad. O sea, cuando no la persona se queda estática, quieta, no se mueve, no se esfuerza. También cuando en su vida deja que el espíritu de pereza se apodere de. También el 11 tiene que ver con la desorganización o el desorden. Tiene que ver con la desolación o el descuido. La desintegración tiene que ver también con la tibieza. Y también tiene que ver con los faltantes, cuando se te confió, cuando se te otorgó cierta cantidad de talentos, cierta cantidad de recursos, y hay que entregar cuentas. Y al entregar cuentas, hay que manifestar también la utilidad o la ganancia.
Pues en este versículo 75 vemos cómo el Señor nos muestra la observación del rey David, en donde el justo juicio o el juicio justo se hace presente, y entonces él entró en un cuadro o en una dimensión de prueba, de aflicción, de llamada de atención. Y unos versículos anteriores él declara y dice: bueno fue para mí ser afligido, porque eso hace que la persona aprenda, eso hace que la persona rectifique, corrija. Dice Proverbios 16:9 que el corazón del hombre traza su rumbo. El corazón del hombre traza su rumbo. Pero cuando ese corazón del hombre está vinculado con su Padre, nuestro Padre Dios, dice la Escritura aquí en este versículo 9 que los pasos de ese hombre son dirigidos por el Señor. Por eso bueno es reconocer a nuestro Padre. Bueno es tomar en cuenta a nuestro Padre Dios. Vemos en Eclesiastés 8:5 una declaración muy importante que debe de quedar grabado en nuestros corazones, porque dice ahí que el que guarda el mandato real, el que está atento, el que obedece a las instrucciones de el rey, en este caso nuestro padre, dice, no experimentará ningún mal. Nuestro Padre Dios es bondadoso, misericordioso. Y cuando el ser humano está al pendiente en guardar las instrucciones, obedecerlas, llevarlas a la práctica, no tiene por qué venir algún daño a tu vida. No con eso estás queriendo mostrar méritos, porque todo es por gracia, pero cuando tú te conviertes en una persona, en un hijo obediente, papá no tiene por qué disciplinarte. Dice Hebreos 12:6 que nuestro Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, cuando viene una llamada de atención, cuando viene una aflicción, cuando viene y se manifiesta un problema, algún daño en tu persona, alguna adversidad, dice Hebreos 12:7 que es para vuestra corrección. Es para que corrijamos, porque a todo aquel que toma por hijo, dice la Escritura, lo disciplina, porque te está tomando como un hijo. Dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces, esto debe de traer a nuestra vida una gran fortaleza, una gran confianza y un entendimiento, una conciencia clara de que cada vez que aparece algún malestar, algún daño, algo desagradable, algún accidente, la falta de recursos, algún dolor en nuestro cuerpo físico, es nuestro Padre Dios que está indicándonos una corrección. Pero antes de que llegue la corrección de esa manera, el hombre de Dios llamado Job, allá en Job 33:14, testifica y puede mostrar este testimonio y dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, fíjese, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello.
La persona está tan acelerada, la persona está tan estresada, la persona está tan distraída haciendo sus trabajos, sus tareas, mirando para todos lados, pero menos al Creador. Y Dios envía su palabra una, y dice aquí, una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Y entonces, ¿cuál es el método que usa nuestro Padre Dios? La disciplina. Dice, es para vuestra corrección que sufrís, porque Dios os trata como a hijos. Estoy leyendo Hebreos 12:7. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y también en el versículo 11 dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pues claro que no genera alegría cuando lo disciplinan a uno, sino causa tristeza, dice. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, les otorga después, les da como resultado un fruto apacible de justicia. Pero también en el versículo 10 dice que cuando Él nos disciplina es para nuestro bien, para que corrijamos, para que enderecemos nuestros caminos, para que seamos participantes de su santidad, porque Dios es santo. Y cuando el creyente se desvía, se descarría, desde luego su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos están totalmente contaminados con una gran cantidad de ideas, conceptos, filosofías que están alejadas del mandato real. Pero cuando tú como creyente te mantienes atento, guardando, obedeciendo las instrucciones de nuestro Padre, ya lo leímos ahí en Eclesiastés, dice, no experimentarás ningún mal, porque ese corazón, porque esa persona conocerá el tiempo y el modo de surgir, el tiempo y el modo de conducirse, el tiempo y el modo de dirigirse en esta tierra. Por eso nos han dejado el precioso libro sagrado que es el manual de funcionamiento para nuestra vida, para que constantemente consultemos, revisemos. Entonces, seguimos leyendo ahora en el Salmo 37:23. Dice que cuando el hombre quiere agradar a su Señor, quiere agradar a su Padre, cuando la persona, cuando el hombre o la mujer quieren agradar al Dios de la gloria, dice que nuestro Padre Dios afirma, respalda, apoya a los pasos de esa persona que le agrada. Dice, no está exento, dice el versículo 24, dice que de un tropiezo, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces, amado pueblo de Dios, cuando nosotros miramos a nuestro Padre y ese Padre lo reconocemos como un juez justo, Él entonces nos hace ver a cada uno de nosotros que hay mandamientos, hay estatutos, hay principios, hay una serie de normas que nos marca la Escritura, que debemos de aplicarla, debemos de desarrollarlo en nuestra vida, y eso hará que no tengas ninguna experiencia negativa o que quieran
hacerte daño, porque la cobertura o la protección de Dios está contigo al ser tú una persona obediente al mandato real. Y eso hace que le agrades al corazón de nuestro Padre Dios. Pero como estamos en esta tierra, y lamentablemente hay una gran cantidad de distractores, no se diga en este mes, en donde el terrible espíritu navideño es un espíritu diabólico que contamina con tristeza, soledad, melancolía, que contamina a la persona con depresión, que contamina a la persona con el rechazo. Y esos distractores, ese ambiente negativo, entre comillas, la gente lo ve como algo bonito, pero es un maquillaje solamente. Es un maquillaje que el cual, cuando le quitas la máscara, es un terrible espíritu que se ingresa a los hogares para generar caos, para generar disturbios, para generar pleitos, para generar disensión, discordia, fragmentaciones. Y entonces, como hay una gran cantidad de distractores, el ser humano o el creyente o el hijo de Dios aparta sus ojos, aparta su oído, aparta su entendimiento de la voz de nuestro Padre Dios. Y Dios habla una vez y una vez más, y habla a través de sueños, habla a través de profecías, habla a través de un consejo, habla a través de una predicación, te habla inclusive a través de la naturaleza misma. Hay muchas maneras en las cuales Dios te hace ver, Dios te hace saber que te está enviando un mensaje para que corrijas, antes de que venga una llamada de atención, antes que venga una corrección fuerte. Y esto tenemos nosotros que agradecerle a nuestro Padre Dios, porque cada vez que nos otorga un consejo es para que nosotros reflexionemos, nos detengamos y digamos, ah, no debo de continuar en esta desviación, en este descarrío, en esta alteración o en este descuido. Porque el Señor te habla. Y hoy el Señor está enviando esta palabra a muchos de ustedes y también a nosotros, en mi persona, para que estemos al pendiente del mandato real, para que estemos al pendiente de las instrucciones de nuestro Padre, que es un juez. Y como Él es justo, Él interviene de manera especial para corregirnos. Entonces, es de gran importancia ver cómo, una vez que el Señor habla una vez, habla otra vez y no te das cuenta, entonces toma la alternativa a nuestro Padre. Está registrado en Oseas 2:14 y dice: por tanto, mire el mensaje que Dios otorga a su pueblo y le dice: he aquí, entonces la llevaré al desierto. Entonces ahí en el desierto yo la voy a seducir. Ahí en el desierto le hablaré a su corazón. Ay, amigos y hermanos, ¿pero por qué? ¿Por qué nos tienen que llevar al desierto para hablarnos al corazón y que nos seduzcan con palabras de amor? Porque ha habido tanta distracción, tanta alteración, tantas ocupaciones, tantos negocios, tantas tareas,
que van por delante esos pretextos en donde dices es que no tengo tiempo, o es que está muy lejos la congregación, o es que no me queda tiempo, tengo mucho trabajo. Y el Señor dice, ok, entonces preparemos un viaje, entonces preparemos el equipaje, porque nos vamos al desierto. Ay, hermanos. Y ahí es donde comienza el trato. Ahí es donde comienza la corrección. Porque cuando habla del término desierto, habla de que comienza la carencia, comienza el dolor, la enfermedad, comienza el abandono, comienza el rechazo, tocas la puerta y nadie te abre, pides un favor y todo te lo niegan, trabaja y trabaja y no te pagan, te despiden del trabajo, no te liquidan. Una gran cantidad de manifestaciones en donde el Señor te dice, estamos, te estoy acompañando en el desierto porque te voy a hablar al corazón. Porque solamente así se sensibiliza tu oído, tu corazón, tu entendimiento cuando te comienzan a quitar las cosas. Por eso en esta manifestación de nuestro Padre como juez, debemos nosotros de honrarlo, atenderlo. Él es el juez, él es el juez supremo del universo. Y todo lo que está plasmado, registrado, escrito en su libro sagrado, debemos de cumplirlo. Ya leímos lo que dice Eclesiastés, que cuando tú estás guardando el mandato real, no vas a experimentar ningún mal. Y el corazón del hombre, ese corazón que se dirige, ese corazón que quiere agradar a Dios, dice que el Señor dirigirá sus pasos. Bueno, es entonces manifestar esa atención, esa honra, esa alabanza, esa gratitud a nuestro Padre Dios, porque Él te va a firmar tus pasos, Él te va a respaldar, Él te va a coronar de favores. Dios no es injusto. Y muchas veces la persona comienza a preguntar y comienza a quejarse. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? Esto lo vemos registrado en Job 33:13. ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? El Señor te puede decir, yo te hablé una vez, dos veces, tres veces, te envié sueños, te envié una conferencia, te envié un consejo, te envié un mensaje, pero como eres mi hijo, te estoy llevando al desierto para que ahí en el desierto tu corazón tenga sensibilidad, tus oídos se abren, tus ojos se abren y reflexiones, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero no para culpar a nuestro Padre Dios, sino revisar nuestras acciones y decir, algo no estuvo bien. Tomé malas decisiones. Ah, en ese momento, cuando nuestro corazón entra en esa reflexión, nuestro Padre observa nuestro proceder, porque Él es misericordioso. Pero dice, para vuestra corrección es que sufrís, porque quiero que seas partícipe de mi santidad, porque quiero que tengas un fruto apacible, no te quiero ver estresado. No te quiero ver ahí todo alocado, no. Dios quiere verte como un hijo y te ve como hijo y por eso te lleva al desierto.
Seguimos leyendo Oseas 2:14 y dice: Por tanto, he aquí, la llevaré al desierto, la seduciré, le hablaré al corazón. Dice otra traducción: Yo la llevaré al desierto y le hablaré cariñosamente. Mire toda la bondad de nuestro Padre. Cuando ya la persona está pasando por un momento adverso, entonces sí la persona llora. Ahí sí derrama lágrimas. Cuando la persona ha tenido pérdidas, entonces sí, la persona se vuelve sensible. Pero cuando te está yendo bien, ¿cómo te comportas ante el Creador? Cuando las cosas están funcionando bien, ¿cómo correspondes ante esa atención que tiene Dios hacia tu persona? No, lamentablemente, la altivez y el corazón soberbio dicen, es por mi fuerza, es por mi poder, es por mi habilidad, y te conviertes en un Nabucodonosor chiquito. Nabucodonosor grandote dijo, ¡oh! Cuando vio los jardines colgantes de Babilonia, dijo, ¡oh! ¿Quién ha construido todo esto? No, yo, con mi fuerza, mi poder y mi sabiduría. Y así, hay muchos Nabucodonosores chiquitos que dicen, es que es porque yo soy acá el mero mero. Ten cuidado, porque te van a llevar al desierto. Bájate de esa moto, porque te van a llevar al desierto. Si sigues con esa actitud de soberbia, de menosprecio, a la invitación que el Padre te hace. Y ahí en el desierto, dice este versículo 14, en esta traducción dice, le hablaré cariñosamente. Ah, entonces el apóstol Jacobo, o el apóstol Santiago, en Santiago 1:2, nos dice lo siguiente: Tened por sumo gozo, hermanos míos, tengan ustedes por suma alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Porque esto pareciera ser que sale uno de un problema y ya está metido en otro problema y otro problema y viene otro problema y como que en cascada vienen los problemas, las adversidades. Y entonces dice, ¡ay! Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero es porque ya te habló Dios una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. De una, de otra manera, de otra manera. Pero dice, no, estoy bien, no tengo tiempo. Y el Señor ahora nos dice, cuando te lleven al desierto y comiences a padecer circunstancias adversas, gózate, alégrate. Ah, dice uno, ¿qué pasó? ¿Cómo que voy a gozar? Así lo dice la Escritura. Dice, tened por sumo gozo, o sea, es un gozo elevado, una celebración elevada cuando estás con problemas. El que os halléis en diversas pruebas, dice, considérense muy dichosos, motivo de grandes alegrías, gozaos profundamente, tened suprema alegría y considérense afortunados. Ah, cuando uno mira todas estas declaraciones, dice, entonces cuando hay problemas hay que considerarse como que la fortuna nos está llegando, así lo dice. Es porque nos están corrigiendo. Es porque algo no está bien. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de correcciones, de ejemplos de personas que pasaron por momentos adversos, y ello nos enseña, ello trae una lección para nosotros, para que no descuidemos nuestra conexión y nuestra obediencia al mandato real, al mandato de nuestro Padre. Vemos cómo un hombre de Dios llamado Job
comenzó a pasar una serie de circunstancias adversas en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, la muerte de sus hijos, la enfermedad que le vino a su cuerpo, la extinción de su riqueza. Prácticamente se quedó solo, sin nada. Y veamos con qué madurez responde y dice: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No vemos que haya abierto su boca para seguir el consejo de su esposa que le había dicho: maldice a Dios y muérete. No. Él tenía clara convicción de que algo no estaba bien en su vida. Y en el capítulo 42, en el último capítulo de este libro, vemos cómo él revela qué era lo que le hacía falta, qué era lo que no estaba cubriendo en su persona. Y vemos ahí en el versículo 5, dice: yo había sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En el versículo 4 dice: hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Eso habla de que la sabiduría no había sido una de sus tareas o una de sus búsquedas en la vida. Y por eso dice: ahora sé que ningún propósito tuyo, ahora sé, eso me habla de un conocimiento. Amado pueblo de Dios, Dios quiere que tú seas luz en medio de la oscuridad, y la luz la otorga la palabra del Señor. Tú puedes iluminar, ayudar a eliminar las tinieblas que hay en tu entorno cuando hablas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Las tinieblas se van. Entonces vemos a este hombre que entra en una prueba muy complicada por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. No conocía al Creador, solo de oídas. Y por eso el Señor, nuestro Padre, quiere que sus hijos lo conozcamos mejor. Que podamos decir: ahora mis ojos, ahora puedo contemplar, ahora puedo ver la gloria de mi Padre Dios. No lo que me cuenta la gente, no lo que dicen los demás, no. Un conocimiento personal, particular, en donde podamos testificar con gran convicción y firmeza quién es nuestro Padre. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de José, el hijo de Jacob, Joseph. En Génesis capítulo 50, versículo 20, mire lo que declara José: vosotros pensasteis mal contra mí. Usted puede recordar cómo sus hermanos lo metieron a un pozo, lo vendieron a unos ismaelitas, él fue como esclavo. Y todo ese desenlace de problemas, una persona que no está bien firme en el conocimiento de su padre, termina claudicando, renegando, quejándose, chillando. Pero el caso de José no fue así. Sus hermanos lo querían matar, se burlaban de él, decían que era el soñador. Lo traicionaron, lo vendieron, se fue como esclavo, estuvo en la cárcel. Y vemos cómo dice el Salmo 105, versículo 19.
Dice que hasta que su alma se convirtió en hierro, hasta que su predicción se cumplió, dice, la palabra del Señor lo puso a prueba. Debido a que iba a ocupar un puesto, un cargo muy importante, no se le otorgan los cargos a personas que no han sido sometidos a una prueba grande, porque si no, se alocarían, si no, se envanecerían como Satanás, Dios lo reprenda. La persona se envanece, se hincha, la persona pierde el piso, se aloca, actúa locamente. Entonces, ¿cuál es el otro motivo por el cual somos metidos a pruebas? Para forjar nuestra alma, para capacitarla, para entrenarla, para reconocer que es Dios el que te pone en ese lugar y no tus habilidades o tu conocimiento. Eso es lo que dice aquí. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es que si estás pasando por un momento adverso, no te desanimes, te están capacitando. Alégrate, siéntete afortunado, porque te están capacitando. Van a poner en tus manos tareas muy especiales. Van a poner en tus manos distinciones, tareas a desarrollar que ni tú te imaginabas. Porque así trabaja nuestro Padre Dios. Pero tiene que ir quitando esos malos rasgos de nuestro carácter, esas malas influencias, esas malas ideas que ensucian nuestra alma. Y por eso nos llevan al desierto para que se nos quite, para que nos hablen al corazón y comiencen a eliminar todas esas cáscaras que bloquean la luz que Dios ha puesto en tu vida. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver a un profeta, al profeta Jonás. En el versículo 4 dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Mire cómo el profeta Jonás sabía él que todo esto se había desatado porque estaba yéndose en un rumbo equivocado. Se estaba yendo a un lugar al cual Dios no lo había mandado. Dios le había dicho, te vas a ir a Nínive. ¿Y él qué hizo? Compró su boleto para irse en el barco a Tarsis. La palabra que el Señor envía esta mañana, amado pueblo de Dios, hace que tú reflexiones. ¿Qué es aquello que Dios te mandó a hacer y no lo estás haciendo? ¿A dónde te ha enviado Dios o qué te envió Dios a desarrollar en tu comunidad, en tu congregación, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo? Dios ha hablado a tu vida para que lo lleves a cabo y corrijas y seas un portavoz, un mensajero, para que haya esa protección contra el juicio que iba a venir a Nínive. En este caso, Dios te ha enviado para que desarrolles alguna tarea y tú te has estancado y tú te has quedado en el confort. Te has quedado quieto, te has quedado quieta y no has hecho lo que Dios te mandó que hicieras. ¿Quién interviene entonces para que viniese la fuerza de ese
viento y ese oleaje que casi rompe el barco, nuestro Padre Dios. Y por más que alguien se hubiese levantado ahí en el barco a reprender, que te cancelo y reprendo y echo fuera todo viento, el que dio la orden para que estuviese ese fuerte oleaje, que existiera ese fuerte oleaje y ese fuerte viento, es el juez supremo. ¿Cómo vas a tú a detener una orden que el juez supremo ya dio? La única manera en la que se detiene eso es cuando obedecemos y le decimos, Señor, perdóname. ¿Qué dijo Jonás? Arrójenme porque ya no hay para atrás, no hay para dónde. Arrójenme porque es por mi causa está todo este caos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que cuando Él te ha dado una instrucción para desarrollar algo y no lo has estado haciendo, pídele perdón y aplícate. Movilízate, sé diligente, ve y haz lo que se te encomendó. Y te darás cuenta cómo el Señor comienza a mostrar una gran bonanza, comienza a manifestar su bondad a favor vuestro. Vemos otro caso, y este es el rey Saúl. Cuando le dieron instrucciones específicas para que erradicara, para que exterminara a Amalek, a ese pueblo que representa la duda, la incredulidad, la amargura y las pasiones carnales, y Saúl no lo hizo. Vemos entonces cómo comenzó a tener una terrible manifestación de dolor, alteración en su cerebro, en su mente. Dice que un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y todo por no obedecer a la instrucción. Todo lo que no procede de fe, todo aquello que comienzas a dudar, comienzas a tener incredulidad, vas a tener aflicciones en tus pensamientos, porque no podemos, no tenemos permiso para dudar de nuestro Padre Dios. Él es el soberano del universo. Él es el Padre de la misericordia. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No dudes de Él. Si Él te dio una instrucción, vamos a hacerla. Porque queremos agradar a nuestro Padre Dios. Porque queremos ser gratos delante de su presencia. Y yo voy terminando con esto. También el apóstol Pablo dice que en ciertos momentos de su vida venía una enfermedad a afligir su cuerpo físico. Y él le había pedido a Dios que le quitara ese malestar. Y Dios le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se hace presente en tu debilidad. ¿Qué significa esto? Él lo entendió y dijo, debido a que Dios en su gran misericordia me otorgó múltiples revelaciones para que no me enalteciera, para que yo no me creyera el máximo, para que yo no anduviera de soberbio, se me envió una espina para que me poncharan, para que no me envanezca. Esto nos habla entonces que muchas enfermedades están manifestándose o apareciendo a causa del terrible orgullo o la soberbia. A causa también, dice el libro de Apocalipsis, que la estructura Jezabel, cuando está en una persona, nuestro Padre Dios interviene para postrarla en cama. ¿Y qué es la estructura Jezabel?
cuando la persona se convierte en una persona manipuladora, como si fuera un brujo o una bruja, en alguien que amenaza, en alguien que oprime, en alguien que manifiesta su infantilismo, es decir, ahora no lo saludo para ver qué, a ver qué se siente. Eso es Jezabel. O cuando se toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Jesucristo, también la persona se enferma. También cuando, dice el libro de Proverbios, el prudente ve el mal y se aparta, cuando la persona no cuida el templo del Dios vivo y no le importa comer lo que sea, y la persona se enferma. Imagínese en la noche comerse una torta cubana. Al otro día estás con fuertes, o en la noche estás con fuertes dolores, y dices: Señor, reprendo a este dolor. Va a decir: no, el Señor te va a responder, te va a decir: deja de estar comiendo la torta cubana en la noche. Eso se llama imprudencia. Como usted se dará cuenta, nuestro Padre Dios nos muestra, nos enseña cómo, en el momento en que nos da una instrucción y lo llevamos a la práctica, guardamos el mandamiento real, ningún mal, no experimentarás ningún mal, lo dice la Escritura. Pero hay detalles en nuestra vida que hacen o se hacen presente diciéndonos: hay que corregir esto, hay que quitar esto de nuestra vida. Pero lo más importante, amados hijos de Dios, es que cuando usted se acerca con un corazón contrito y humillado, decía el rey David: mientras callé mi pecado, mis huesos envejecieron. El dolor estuvo presente, pero cuando confesé mi pecado, cuando confesé mi iniquidad, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando tú te acercas y le dices: Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre, voy a cambiar, voy a corregir con tu preciosa ayuda. Aparta de mí la iniquidad, aparta de mí la maldad, aparta de mí la impureza, aparta de mi vida esas cosas que no son gratas ante tus ojos. Cuando el padre ve a su hijo, cuando el padre ve a su hija reconociendo que algo no está bien e implora misericordia a su padre, el Padre desde su santo trono extiende su mano, te levanta y te sostiene, y vuelve a reconectarte y vuelve a ponerte en la casa, en la fiesta, en la celebración, porque ese Padre quiere vuestro bienestar. Amados hijos de Dios, busquemos a nuestro Padre Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deja tu mal camino, deja tu mal carácter, deja tu mal proceder. Pídele al Espíritu de Dios que te dé amor, poder y dominio propio. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos revelará lo que al Padre le gusta. Busquemos a nuestro Padre Dios. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos, porque Él es el Juez Supremo y Él está dispuesto a recompensar, a bendecir, a cuidar, a proteger a sus hijos. Pero cuando los hijos se desvían, entonces Él interviene para corregir. Y dice el apóstol: siéntete dichoso si estás pasando por una prueba, porque es el momento en el cual
el Padre te está hablando con cariño para que tú le hables también a Él y le digas: perdóname, yo necesito de tu ayuda. Dejo esta palabra en vuestros corazones y busquemos a nuestro Padre. Hagamos una palabra de oración por las peticiones, las necesidades que manifiestan, y tenemos la plena convicción que Dios enviará la pronta ayuda. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador y tú eres quien has formado nuestro ser. Tú has cuidado de nosotros, tú eres quien nos ha redimido y, Señor, tu gracia nos ha cubierto. En esta preciosa mañana me uno en oración con tu pueblo, con tus hijos. Muchos de ellos están pasando por momentos adversos, momentos complicados. Pero hoy unimos nuestras voces para pedirte que perdones nuestras malas actitudes, que perdones, Señor, nuestra desobediencia, que perdones, Padre, nuestra falta de atención, que perdones nuestra frialdad hacia tu presencia, mi Dios. Por tu gran bondad y misericordia, seas tú enviando la pronta ayuda, la salud, la sanidad. Seas tú, Señor, generando apertura de puertas, cielos abiertos, lluvia de bendición sobre la vida de tu pueblo. Así como esa nube muy pequeñita que vio el colaborador del profeta Elías, una nube, figura de la mano. Esa nube muy pequeñita, pero que se convirtió en una gran tormenta de bendición, en una gran lluvia de bendición. Que así descienda, mi Dios, la bendición para tu pueblo, para tus hijos. Que así descienda, mi Dios, tu gracia sobre tus hijos en esta mañana. La salud, la sanidad se hagan presentes en sus cuerpos físicos. Si hubiese necesidad, Padre, de una transmutación de órganos, por tu bondad y misericordia, seas tú generando esa operación, esa cirugía. Seas tú, Señor, haciendo esa ministración sobrenatural y que tus hijos puedan glorificar y exaltar tu dulce nombre. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Muchas gracias. Gracias, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, que tus hijos reciban vida y vida en abundancia. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza, tengan esa seguridad de que nuestro Padre interviene en cada uno de vuestras peticiones, de vuestros problemas. Sé que nuestro Dios, en su gran bondad y misericordia, envía la pronta ayuda para tu vida. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la luz del rostro de nuestro Dios ilumine vuestra vida, resplandezca sobre ti y vuestro entorno, vuestra casa, vuestra familia, sea librada de toda acechanza de las tinieblas. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.